Continuamos amigos televidentes y antes de iniciar la entrevista con, con el compañero Iván Acosta, quiero permitirme pedirle permiso a Iván, enviarle felicidades de parte de su compañero a Erika Pineda, que siempre está con nosotros en el programa Revista en Vivo. Así que felicidades a Erika, ¿verdad? Y creo que estuvo de cumpleaños. Bienvenido, este compañero Iván, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hay varios aspectos que eh, queríamos eh, eh, conocer. Verdad de, del quehacer económico y financiero del país, de las finanzas del país, pero antes yo creo que sería bueno si está de acuerdo que. Hablará un poquito sobre lo que ocurrirá hoy, que es justamente una buena noticia para el país, porque los recursos continúan fluyendo y hoy entiendo que hay una firma de dos convenios que suman cerca de 600 millones de dólares de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eso está previsto para hoy, ministro, ¿verdad? Hablaba, se hablaba de caminos, carreteras, agua y saneamiento. Eh, ¿Cuáles son, digamos, los aspectos más relevantes que se pueden destacar de este acontecimiento, ministro? Bienvenido. Buenos días, Alberto, buenos días a los televidentes de todo el país. A amplia teleaudiencia. Y definitivamente son buenos días. Cuando decimos que son buenos claro. días, son buenos días en este país. Eh, hoy vamos a firmar dos convenios préstamos. Hemos firmado en... En lo que ve el año con esta institución, esta multilateral, una multilateral muy importante para los países de Centroamérica y que tiene efecto, impacto en otros países de la región, eh, vamos a alcanzar un total, con estas firmas, de casi 800 millones de dólares. Los que están firmados al inicio del primer semestre y ahora vamos a alcanzar 584, pues, que tuvo ese casi 600 claro. millones. Eh, ¿A dónde están dirigidos esos recursos? Esos recursos eh, van a agua y saneamiento. Siete ciudades en, en saneamiento y cinco en agua potable. Eh, se combinan. Pues. Claro, claro. Y también en carreteras. Estamos hablando de casi 500 kilómetros de carreteras nuevas. Y hay unas emblemáticas. O sea, son como... 20 tramos o 15, 18 tramos, y hay algunas que me recuerdo fácilmente porque son de la región donde queremos llegar hasta Bilwe. Uh -huh. eh, la carretera de Rosita Bonanza está incluido ahí, uh -huh. es eh, importante, importante tramo. Hay eh, carretera que tiene que ver con San Francisco Libre, muy cerca de Managua, Chinandega eh, eh, Estelí el Sauce también hay, hay un tramo importante que está incluido en esos dos municipios por lo tanto eh, eh, va a tener un impacto importante y hay que referirse que está integrado a la 10 kilómetros hacia Chinandega la ampliación a Chinandega aquí. la ampliación por lo tanto eh, creemos que de que está dirigido a lo que se había planteado el gobierno darle conectividad al país darle mayor competitividad, es un planteamiento del Presidente Manate Daniel Ortega desde el inicio de su gestión y sobre todo en este quinqueño de que el país debemos darle mayor competitividad para atraer mayor inversiones, generar el empleo necesario. Por eso habíamos crecido durante casi 10 años 5% promedio, que es el crecimiento más importante de la región centroamericana, en la última década. Ahora, este en el cuant en cuanto a saneamiento, son, son, son cinco o nueve ciudades, digamos, entre los dos aspectos, ¿no? Sí, el, hay, más o menos. Hay proyectos incluidos importantes, emblemáticos, que, por recordarme rápidamente, eh, eh, mejoramiento del servicio de agua potable León, uh -huh. eh, eh, que es importante. Estoy hablando que se está hablando de ampliación, ahorita que se inauguró, creo, la ampliación a, a León, pero ahora va saneamiento de agua potable hacia León y además a Ciudad Arío. Correcto. Ciudad Arío, pueblo emblemático, el pueblo donde nació. Puerto, gran Rubén, sí. Gran Rubén. Entonces vamos en este espacio a integrar un programa de, de agua potable y saneamiento a Ciudad Arío. Eh, nosotros estamos anunciando el BESIE, que son siete ciudades más cinco pero estamos nosotros al mismo tiempo, creo que estuviste con el presidente Custodio hay como 20 ciudades que están en claro, iniciar claro. y algunos que terminan. Eh, siempre vamos a hablar de lo, las grandes obras eh, de las ciudades cabeceras, que está Masaya, eh, Chindel, Bluefield. Eh, Chindega, Bluefield, Bilwi. Eh, Bilwi sí. se va a ignorar muy pronto, y Bluefield también, en agua potable y saneamiento están, en la fase de ejecución, por lo tanto eh, quere, queremos dejarle planteado a nuestro televidente, eh, al, al pueblo de Nicaragua, que la inversión pública, la inversión pública en los años del gobierno del presidente Ortega, a Daniel, han tenido impacto decisivo en cuatro sectores vitales. Para la economía, vitales para el bienestar, vitales para vivir mejor. Porque puedes hacer inversiones, puedes hacer inversiones y no tiene impacto directamente sobre el ciudadano. O sea, eh, eh, para graficarlo, si hace un gran edificio, seguramente 60 pisos, va a ser importante, va a ser muy lindo, bello. Pero no necesariamente tiene impacto en el ciudadano. Pero cuando estamos hablando de cuatro áreas sensibles que tienen que ver con la conectividad de las carreteras, o sea, cuando. Hemos revisado lo que se ha hecho en los últimos años, casi 60% aumento de las carreteras, la conectividad y, y ahí están las carreteras, van a Laguna de Perla, van a Bluefield, van a Bocay, eh, se conectó Ginotega, se conectó San Carlos en 2007, 2008, o sea, se logró articular los municipios y el departamento, que hoy podemos decir que solo hay seis o siete eh, municipios no conectados porque son municipios que han estado en el centro, es rural, eh, Tortuguero, La Cruz, esa eh, Paigua, ya, eh, que seguramente conociste Paigua, ya está la carre construyéndose la carretera, o sea, está iniciando construcción, Río Blanco-Paigua, para dejar conectado todo el país. Eso le da bienestar a la gente, o sea, para movilizarse, para los negocios, para la actividad económica, para el efecto de educación, para la salud, o sea, la carretera tiene un impacto fundamental en la vida de las personas. Esa es un área. Lo otro que sí ha sido más comentado y más aplaudido probablemente a nivel nacional internacional, electrificar la mitad del país. Y seguramente los que estamos aquí en el canal, en el set, no sabemos lo que es electrificar la mitad del país porque seguramente o probablemente hemos nacido donde había electricidad. Pero la mitad del país estaba oscura. Sí, claro. Y cuando decimos la mitad del país no es que estemos en la mitad ahorita, porque ya estamos en el noventa y pico. Es decir, la mitad se ha avanzado, la mitad prácticamente. Sí, pasamos del 50% a 97%. O sea, 47% de la población, 45-47% salió de la oscuranidad. O sea, salió de la oscuridad. Eso es importante manifestarlo. Hay que vivir en los municipios, las comarcas más alejadas, para saber el impacto social y económico. Eh, definitivamente, eh, o sea, no Managua, no Nicaragua, o sea, por eso Managua había. Y no estoy hablando de los apagones, no estoy recordando sí, no, no, que, no, 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 que no. había 50% de electrificación. Y con completos apagones durante 8 a 16 horas. Yo estoy hablando donde había los alambres, la claro, conectividad. Claro, claro. Nosotros no solo eh, el gobierno de reconstrucción unidad nacional no solo resolvió los apagones, sino amplió la electrificación. Y eso tiene impacto en el crecimiento económico. Eso explica por qué crecíamos al 5% continuamente, o sea, carreteras y energía. Lo, lo, los segundos, es un tema en que los gobiernos anteriores ni se le ocurría invertir, que agua potable para la población. Ese, ese es un tema, es el, claro, sí, bueno. agua potable para la población. Eh, al inicio del gobierno solo había cerca del 50% donde había conectividad, eso lo explica muy bien en, uh -huh. en Barreras vamos buscando el 97 igual que la energía porque eso es más salud más capacidad de del de disfrute de estar más sano más capacidad laboral más generación de riquezas y extender la vida la esperanza de vida o sea cuando el país dice que ha extendido la esperanza de vida casi 77 años las mujeres 74 los hombres promedio 75, tiene que ver con mejorar las condiciones de vida, eso tiene que ver con inversión pública dirigido a la calidad de vida, no al edificio probablemente, o sea, diferente, Sí, claro, ¿sabes? claro. Entonces, es dirigido al centro del programa de el Plan Nacional de Desarrollo, ¿te recuerdas? El Plan Nacional de claro. Desarrollo Humano, decíamos, es a la gente, que tenga impacto en las personas. El, el, el otro sector eh, también que ...también nunca se ha invertido como estamos enfocándolo ahora... ...que fue una orientación en los debates del gabinete social... ...la copa Rosario siempre nos decía... ...debemos mejorar las condiciones de vida de la ciudad y de la gente... ...que tiene que ver cuando decimos las aguas negras, se dice... ...no la alcantarillada, claro. otro agua potable y saneamiento está clasificado... ...estaba como por el 33%, esperamos que eso alcance... Eh, 2021 entre 70 y 75 por ciento. Por eso está escuchando que Bluefield va a tener agua en saneamiento, que Bill va a tener saneamiento, que se extender las capacidades de este que está incluido en este proyecto. Claro. La, la ampliación, eh, Chinandega, mejorar, mejorar Managua, que es un tema, eh, Masaya, todo el Pacífico, pero además. A santos Santo Tomás, o sea, eh, en Juigalpa, que estamos terminando todo el programa de saneamiento de la ciudad de Juigalpa. Esa se hizo el programa de agua potable y se está en el proyecto de saneamiento. Y es una ciudad que va a quedar eh, con inversión carretera, telecomunicaciones, eh, energía. Eso, eso es importante. O sea, está, estoy Solo estoy releyendo, porque muchas veces la memoria dice: ¿y dónde se fueron los recursos? Ahí sale un amigo, economista tuyo, que dice que, de, de que esa inversión pública dice, es mucha deuda y eso no va salvar uh -huh, el país. Uh -huh. O sea, lo importante no es los cálculos aritméticos, es que tenga sostenibilidad de la deuda, claro. que es un, un examen. Que, que puedas pagarlos. Que sí. se hace, que cualquier banco multilateral, la agencia, el fondo, para eso están esas instituciones. Claro. Que garantizan que los recursos están teniendo el impacto en la economía necesario para repagarse. Claro. Y nadie te va a prestar, tenemos, este no puede pagar, eso, no le Este decís. país eh, ha logrado eh, tener un consenso que los temas de sostenibilidad de deuda son importantes. Y en este gobierno, durante 12 años... Este, este gobierno del presidente Ortega Se ha honrado la deuda Interna y externa Y además ha podido demostrar Que puede sostenerse Bravo. Es tanto Que el país golpe Fue directo a la economía El impacto Y sostuvimos los indicadores económicos que estoy Claro, mirando. claro, claro El tipo de cambio, el modelo de inflación Se pudo sostener o sea, Y volver a la estabilidad o sea, eso, eso tiene que ver con la fortaleza construida producto de la inversión pública, la inversión privada, la atracción de inversión extranjera y, sobre todo, focalizado en transformar la, la estructura socioeconómica. Ahora, eh, eso lo hace, y no es porque usted sea el ministro de Hacienda y, y bueno, y en este programa tengamos, digamos, eh, eh, un compromiso con nuestro pueblo, pero eso habla de un gobierno eficiente, y no lo estoy diciendo yo, pues, cuando el BCE viene y, y pone esa cantidad de plata, está diciendo, este es un gobierno o una persona, una persona, digamos, lo veamos como si fuera una persona, que no lo ve, ¿verdad?, el país, bueno, esta gente puede pagar, y esta gente lo está haciendo bien, le voy a prestar, porque, bueno, pues, ahí hay analistas, ¿no?, que no dicen, mira, ni te metas ahí porque el manito va a perder esa plata, pues, es decir, y eso no solo ocurre con esta, con esta con este organismo internacional financiero sino que con otros también y los proyectos se han continuado y con buen suceso no Iván sí, es importante y probablemente mencionamos los préstamos de ahora que son del BCE pero lo que quiero que se pueda releer en toda la evaluación de política que hacen los diferentes bancos y fondos multilaterales, que son con los que tenemos relaciones cerca de 20, 25 instituciones, pequeñas, grandes. Lo que pasa es que hablamos normalmente de las cuatro de grandes: grandes Banco Mundial, el Fondo, BID. BID, BESIE, Banco Grupo de Inversiones. Pero hay como 20 instituciones. Pero claro. pueden leer, o sea, porque casi todos estos ciudadanos. Que opinan de cosas distintas también fueron ministros. O sea, también no hay que engañar a la población, todos fueron funcionarios. Y ningún hizo lo que está, se está haciendo y, ahora, claro. Saben dónde buscar esa información, pero pueden leer esa información, porque son informaciones no nuestras, son públicas claro. de, de otras agencias. Que dice: un país con sostenibilidad de deuda, un país que ha reducido la pobreza de manera realmente visible. De 50% la pobreza. Ha reducido más del 50% la extrema pobreza. Ha logrado lograr sus reservas. Estaba leyendo claro. eh, sin, sin ver la época exacta de cuánto son las reservas hoy. Claro. Ha logrado mantener los indicadores macroeconómicos estables. Tiene prudencia en manejo fiscal. Tiene buena coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Y eso... No solo es un, un una resultado del buen gobierno, el gobierno tiene bastante que hacer ahí, claro. sea, y el liderazgo del presidente, pero también tiene que ver con lo que decíamos, como decir, el gran pacto social del país: o sea, los trabajadores, los productores, los, los, los artesanos, o el, el esfuerzo, gobierno, ¿no? es un esfuerzo nacional. O claro. sea, no, no, no es que el gobierno sol, solamente puede, solamente el esfuerzo del gobierno. Es el esfuerzo del, del, del mercado oriental, del mercado huembe, del esfuerzo de los pescadores. Y, y cuando revisas el informe del Banco Central o la exposición que se prende el Banco Central, dice, los sectores productivos fundamentales están creciendo, eh, están empujando la economía, están sosteniendo la economía. Y está hablando de minería, silvicultura, está hablando de agricultura, de los pecuarios. Viste que el desarrollo claro, de claro. pecuario está creciendo al 7%. Es el esfuerzo de los 140 mil productores ganaderos. O sea, no está hablando de siglas. las siglas nos producen. O sea, produce, o sea Claro, claro, claro. Entonces, es un esfuerzo colectivo que ha logrado tener ese impacto esa credibilidad Y eso se expresa en los documentos de evaluación de políticas del país. Y, y definitivamente. Eh, las multilaterales han dicho tres cosas. Reiterar, este es el mejor ejecutor de Centroamérica. Este país es el mejor ejecutor de Centroamérica. Nicaragua. O sea, eso es el Banco Mundial, ve y BIR, que son los grandes flujos de préstamo, pero también lo dice la OFID, que son los fondos petroleros. Eh, y eh, lo, lo otro, la mejor gestión de cartera de los últimos 30 años, por lo cual afecta a aquellos que fueron funcionarios, o sea, no pudieron gestionar la cartera así. Los mejores impactos, porque tú puedes, digo, puedes hacer el edificio y no reducir la pobreza. Claro. O sea, va vale la inversión en carreteras, agua, energía, eh, paso de fronteras, sistema logístico. El otro sector que siempre lo repito, que es social, que no es, eh, pero tiene efecto en la infraestructura, la red hospitalaria. Tú cuando uh -huh. revisas dónde está la red hospitalaria hace 10 años y así dónde va o sea es un tema grande se está construyendo en estos momentos y probablemente no lo estemos viendo nosotros pues eh, concentrar nuestro trabajo eh, cuatro hospitales grandes o sea, claro, o sea claro. como 20 hospitales ayer se eh, o se inauguró el del cuá que es un hospital primario pero está Chinandega León activo está Bilwi eh, creo que inicio de ejecución y está Ocotal también, o sea, estoy hablando de cuatro hospitales, estamos hablando de casi 800 camas, o, o más, porque creo que los de Occidente son como de 400, 350. Estamos hablando fácilmente, acercándose a mil camas, infraestructura moderna, para atender a la gente, para atender a la gente que paga sus impuestos. O sea, el, el gobierno lo que está haciendo, cumpliendo su misión, su tarea. Y a los otros, o sea, los gobiernos eh, no puede ver a la población como si está haciendo un favor a la población, sino que estamos cumpliendo el mandato, la misión que nos dio la población, que es transformar social y económicamente el país. Y esa ha sido la instrucción que nos da, nos da el comandante Ortega, es eh, ser lo más efectivo y eficiente con la inversión social, la inversión pública. Y creo que es el reconocimiento que nos hace al país los organismos multilaterales. Independientemente de lo que, lo que digan los que ya administraron el país y ya saben cuáles fueron los resultados, todos ellos estuvieron en la administración pública, estuvieron ante las multilaterales, ante el Fondo Monetario y habían condenado al país a casi 50% de pobreza, al país de la oscuridad al país sin carretera, al país sin hospitales y a la educación privatizada. Son los mismos, ¿no? O sea, sí, son los mismos, o sea, sí, claro, claro. Hablamos claro. como si lo, a, los de ese problema... Fueron otros y estos son los salvadores. No, no, no. Estos no, 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 fueron no, no, no. los si, lo salvadores. Ya lo conocemos. Y, quiero que... Y, Terror. Y, y, no me, vengo a una cuestión para hablar de economía, pero al final... Sí, hay que... Hay que no, es que va íntimamente que me... ligado, bueno. sí, está íntimamente ligado. Hay un montón de... Bueno, un montón, una, una serie ahí de personas. Dígame que tienen... uno que no estuvo. Ah, no. o sea, eso es lo que me... <laughs> Acordate que un señor que, que inventaron las exportaciones, en Nicaragua exportaba 150 millones 300 el inicio de la década de los 90, producto de la devastación causada por la guerra, de agresión, no sé, y entonces aquí viene una empresa, Hermosa y Vigil inventó 170, primero 70 millones de dólares de exportaciones, después 150 millones de exportaciones, y el presidente del Banco Central no se dio cuenta, ahí anda, es un doctor famoso, ahí es el consultor. Yo yo, yo yo, hubiera mandado a traer a ese hombre y le digo, presentame a cuatro como vos y entonces lo llevo a 600 de esto. Oíme, ni cuenta se dio que era una estafa, que era mentira, para cobrar una cosa que se llamaban certificados de bonos tributarios que estaban amarrados con otro señor que estaban en el Ministerio de Economía y le daban por exportación cual, un sentido que era dinero. El Dino, cebetazo. No, el cebetazo. <laughs> Oye, así es como administran ellos, ¿verdad? Así es como, y eso es lo que quieren hacer cuando vuelvan. Si quieren volver, sí, o sea, su, su ilusión de volver es para eso, para destruir. Y eso es la realidad. Destruir, porque no saben construir, solo saben destruir. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, me decía el compañero Acosta que quería dar lectura a justamente o avisar más bien las ciudades eh, con precisión, ¿verdad?, que serán beneficiadas con, con, con estos préstamos del BESIE. En, eh, en lo que tiene que ver con agua potable, eh, las ciudades que van a estar incluidas en el, en el proyecto de préstamo que hoy firmamos son Jinotega, León, agua potable solamente. Ciudad Darío, Boaco y Estelí. En Alcantarillado Sanitario es Jinotepe, Ciudad Arío también, y Las Calabazas. Ahí pasamos todo cuando vamos para Cebaco, y Las Calabazas, como no es un municipio de claro, pero... Ciudad Arido y Las Calabazas. Ciudad León, Telica, Chichigalpa, Chinandega y El Viejo. Esto se suman a otras 20 ciudades que también se está desarrollando. Programas sí, sí, porque hay 23 proyectos que estaban en curso de inauguración, sí. Ahora, en cuanto a la ejecución presupuestaria, Costa. Sí, el, nosotros eh, pues ya, a estamos, ya estamos, perdóname, en el tercer trimestre, ¿no? En el tercer Inclusive, trimestre. ya ustedes están trabajando en el presupuesto para el próximo año, porque... ¿verdad? Ahí, como, como, como está eh, la ejecución? En eh, grandes números son estos. Eh, nosotros tenemos un pre, eh, presupuesto en 2019, gasto de aproximadamente 81 mil millones. Eh, estamos cerca del 70% de ejecución del total, uh -huh. que eso da una, unos números ya en términos de eficiencia de un 92-93% de ejecución. Y. Eh, el gasto social está, significa prácticamente el 55% de lo que hemos ejecutado de total del presupuesto. De ese gasto social, dos tercios es ejecución del Ministerio de Salud y Educación. Mm, claro. Eso en términos globales, es decir, la ruta del gasto presupuestario eh, cuando vayamos cerrando diciembre estar cerca del 99%. Eso va, va a ser porque, uh -huh. claro, los gastos corrientes, los salarios, las nóminas, eso va a terminar en 99%. El ritmo eh, va bien, eh, va bien como ha ido en los últimos 8 años, 10 años. También, o sea, hemos logrado eh, tener coherencia, consistencia. En el modelo de programación, presupuestación y ejecución presupuestaria. Eso en término, no es que va bien en 2019, pero así fue en 2018 contra todo pronóstico, y así igual 2017, porque definitivamente hay una articulación entre las instituciones ejecutoras, las instituciones proveedoras de servicios, la planificación y la presupuestación. Eso eh, ha permitido buenos resultados. En lo que tiene que ver con el programa de inversión pública, que es el tema que tiene más impacto en la economía, estaba evaluando que al día, al, al 30 de septiembre, llegamos a el 69%, que nos da una eficiencia del 91%, y, o sea, 17 de, de, de mil millones ya ha ejecutado aproximadamente 12 mil millones de córdobas. y la ruta es que terminemos en ejecución financiera cerca entre el 93 y 94%. Esos números se repiten, el año pasado fue el 95, 93, 94, son grandes ejecuciones. En términos financieros, la ejecución física normalmente está 5 o 6 puntos atrás, eh, por en el programa de inversión pública cerca del 80%. 9%, 88%. Es decir, esas esa ejecuciones no existen en Centroamérica. Claro. O, claro, esa claro. Es otra, otra cosa. Y no existían acá en nuestro país uh -huh. antes del 2006. Aquí lo máximo que ejecutó en esos mismos funcionarios, su máxima ejecución fue 65% de la inversión pública. Y ahí, eso es así, o sea, eso no es si, quién 65, está en el cargo. Sí, y, y hay que hacer un dato... Y, y llegaban al 84% incorporando... Eso no iba, eso iba, eso iba. 20% de gasto corriente, claro, la consultoría, claro. que la consultoría, las consultorías, dietas, la todos esos recursos. Toda y la, toda la al 85, con, sí. Pero cuando logramos limpiar eso... Eran no, campeones hacer consultorías, ¿verdad? De, de transparencia, de sí, rendición de cuenta a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, que es el que paga esos impuestos dimos cuenta que del 85%, que fue su máximo número, o sea, el 85% fue el máximo número. Claro, más. claro. Y en ese 85% había 20%, que eran los salarios. Claro, y la consultoría sí. y todo eso. ¿sí? Entonces, eso, para, para que sigan sí. apuntando, es que tengo que recordar, después pues, te olvida. No, no, por eso, por, por eso es que yo lo estaba recordando también, la consultoría famosa que la dejaban ahí para todo todos esos que pululan ahora, que ONG y no sé cuantito, todos esos. En que otra son, consultoría. Otras consultorías, ya sabes. Entonces iban y trabajaban en otra consultoría y eso era para los amigos, ya sabes, ¿verdad? Esto es para hoy, va texto, para mamá. Del nombre el millón y, de dólares. Ya sabes, y aquí había alguien de los que, estos que andan huyendo ahora por Costa Rica, que contrataba a las consultorías, iban, y, y no voy a decir los nombres, ¿verdad?, de las personas que hacían esas consultorías, ¿verdad? pero me comentaban porque, porque me lo dijeron, entonces le decía, mira, va a cobrar 4 mil dólares, pero me regresas 2 mil porque aquí no hay para los gastos. <laughs> eso, eso aparte de lo que ya se guardaba, ¿verdad?, lo que se aseguraba. ¿Algo, o sea, es un te, algo negocio. tendrá que ver con esos fondos no rendidos? Es posible, porque ahorita los griegos han mal invertido 105 millones, más o menos, tal vez más, y deben estar enojadísimos porque les pegaron una bateada increíble, parece? Ellos están matando por el dinero. Pero bueno, no nos ocupemos de eso, nos ocupamos ayer de eso. Ayer. Entonces, se va, se va, cerraremos bien con la ejecución presupuestaria. Y eh, en ese sentido también es bueno recalcar que en la parte social, digamos, educación y salud, pues a, a jugar por lo que uno ve, pues yo veo, digamos, lo, lo, lo que está haciéndose con los mejoramientos de los. De los centros de salud, los lugares de atención a la gente, los hospitales, también se puede observar las mejoras en educación en los espacios de, de, para clases. Eh, es decir, eh, va caminando, va caminando y, y sería un pecado, creo yo, Iván, ¿verdad?, no ejecutar. Es que esa es la otra lógica, ¿no? En un país con recursos limitados y que se han procurado esa, eh, esos dineros para, para para llevarlo a la gente a través de esa obra, sería una barbaridad que no se ejecuten, ¿no? Sí, lo, lo, lo primero que el gobierno, las instituciones que conforman el Ejecutivo y el gobierno, el Estado general, tiene una gran responsabilidad con los ciudadanos, que es avanzar más rápido, uh -huh. lo más rápido posible para cerrar las brechas. Recuerda que estábamos hablando que hace 12 años el país era otro país y había que transformarlo y cambiarlo, pero cambiarlo para para el ciudadano, para el centro, que el ciudadano, para las personas, para el pueblo. O sea, no solo cambiar el rostro del país, o sea, el rostro de la ciudad, que la ciudad está más bonita, pero para la gente también. O sea, los parques para la gente, los andenes para las personas, las calles, la energía, el centro de salud, el hospital, los centros escolares, el acceso a la tecnología, o sea, todo el mundo digital, lo que tiene que ver con las la digitales, para que los niños, nuestros hijos, los hijos de los más pobres tengan el acceso, igual que los hijos de todos. Eso es importante. Eh, lo, lo otro es, hay que ajustar rápido en los temas que tienen que ver con competitividad y productividad. La única forma de generar los empleos necesarios es que el país sea más competitivo. Y el gobierno está haciendo su parte. Cuando decimos que energía, carreteras, paso de fronteras, Puerto de Corinto, estudio de Puerto El Bluff, eh, la costanera del, del Pacífico Sur, eh, lo que tiene que ver con aeropuertos. Eh, hay un proyecto que se aprobó en el primer semestre de mejora del aeropuerto de Corn Island, el de Bluff, el, el, el aeropuerto de Managua, eh, 163, 163 millones de dólares a restaurar y modernizar el puerto de corinto, ampliar sus capacidades, eso es lo que necesita un país para poder exportar más, mejorar la competitividad, que haya más recursos eh, disponibles para la gente privada, es una demanda de los agentes privados y una demanda nacional eh, mejorar los pasos fronteras ya inauguramos peñas blancas, eh, ¿no has ido a peñas blancas? No, ya, no. ya no ese paso malo que conociste está uh -huh. al otro lado, uh -huh. este lado es un paso moderno igual en diciembre se inauguró Guasaule, eh, se inicia la construcción de, de San Pancho, allá en la frontera eh, eh, del este, del Caribe, de, buscando el Caribe costarricense. Estamos buscando movilizar recursos para el espino, el espino, las manos. Es modernizar, o sea, crear las condiciones para generar los empleos. Eh, estamos eh, movilizando eh, recursos importantes para mejorar el reforzamiento de la subestaciones del sector eléctrico. Eh, definitivamente, en las últimas evaluaciones dicen que, a pesar de que los shocks en todo el sector centroamericano, seguramente lo va a decir el Romance, la mejor evaluación de lo que se está haciendo las tareas de la manera correcta fortalecer las subestaciones, el el, la interconexión del CIAPAC, eh, garantizar la sostenibilidad, la continuidad de la energía lo está haciendo Nicaragua, o sea, no solo electrificar, o sea, no claro. es solo conectar, sino crear las condiciones de tener la mejor red, sobre todo trabajando de incorporar energías renovables de menores eh, tarifas para que iniciar la curva de descenso en las tarifas, que es muy importante, es un tema que, que eh, estamos comprometidos, estamos atrayendo inversión en lo que tiene que ver el, la energía solar que ha bajado muy, mucho en el mundo por tecnología pues la de quinta generación, cuarta generación. O sea, esa es una responsabilidad del sector público y hay que hacerlo lo más rápido posible, de calidad y eficiente, o sea, efectivo. O sea, corto tiempo y garantizar calidad. Eso impacta en el empleo, impacta en la atracción de inversión, impacta en, en sobre todo, que el país vuelva a la senda del crecimiento, que es lo que estamos evaluando con el presidente del Banco Central. Nosotros ya vemos un segundo semestre mucho más dinámico. Eh, Viste cómo estuvo Julio, eh, lo que tiene que ver con las rentas generales, eh, y esa es la tendencia en el segundo semestre. Y eso nos dice que el país va a iniciar su senda de crecimiento. Y eso genera riqueza y genera empleo y genera distribución. Es un tema en el cual está comprometido el gobierno. Por eso la ejecución... Es importante la parte del sector público. Claro. La inversión pública tiene que significar eh, efectividad para atraer nuevas inversiones. Eh, nosotros eh, no estamos contando nada nuevo, sino que es un tema que lo conocimos del 2008 al 2017. Crecimiento sostenido, inversión sostenida y reconocimiento internacional, pero sobre todo reconocimiento al ciudadano, porque pudiéramos estar haciendo cualquier cosa y sin reconocimiento de los ciudadanos, el ciudadano sabe del impacto que le está dando a sus vidas y eso puede, puede ir a cualquier municipio, el país va a decir que cómo ha impactado la inversión pública y a la atracción de inversión privada hacia los municipios. Nosotros eh, teníamos una Voy a poner un ejemplo de cosas que han pasado en el interim del 2017 al 2019. Teníamos una operación importante para conectar Guapí con el tortuguero. Operación y eh, lo tenemos y estamos trabajándolo. Pues lo, lo que quiero recordar es la parte negativa. Esos mismos funcionarios fueron a, a gestionar, dicen, por en nombre de no sé qué, pues, paralizarlo para afectar lo, al pueblo tortuguero. No, pero ¿quiénes son esos mismos funcionarios? ¿A qué te referís, Iván? Eh, esos que están ahí sentados en... Ah, los ¿lo de la asamblea. Mismos. ¿Qué organismo? No, no, no te entendí. Eh, no, o sea, cu cuando la gente dice que va a Washington y que va a hacer un gran sacrificio... Ah, no, esta gente. Arriba, ah, abajo, o ah o sea, correcto. Pero estos esto, esto que, que fueron pues, funcionarios. Es que ah, los que fueron funcionarios. Que fueron funcionarios. Los que fueron funcionarios. Y ahora tienen otro trabajo, un trabajo que seguramente la historia lo recogerá como así, como vemos los que traicionaron a Celedón, así lo vamos a ver, claro, o sea, claro, claro. Para que ahorita estamos en el presente, no estamos poniendo mucha atención, fueron a pedir que no se financiara el tortuguero, sí, un pueblo imaginate. que está a 200 kilómetros de rama Imagínate, y, y eso lo hacen porque no les importa el pobre, o sea, es que nunca les ha importado, es que se es lo mismo, es lo mismo, o sea, ellos son los mismos, y, o, o sea... Son los mismos, son los mismos. Yo me pregunto, ¿qué hizo? Si lo agarramos uno por uno, como usted dice, hicimos, Fulano de Tal, a ver, ¿qué hizo este, pues, en el gobierno? Y yo le decía, no, hombre, este no hizo nada, pues, ¿verdad? Fulano era este otro, ¿qué hizo ahí? Pues que anda dando consejitos económicos, ¿qué hizo este? Pues, este muchacho ahí, no, le dieron reales, ahí le daban un salario, pues tenía un padrino, entonces Alemán lo mantenía y después años. Le hacían un volado, dándole trabajo, porque dicen que no era muy bueno, pues, eh, en lo que hacía. El otro señor. Muy amigo de otro que era ministro, ¿te acordás? Un muchacho que solo había deprimido. Entonces, este era el que andaba detrás de él, ¿te acordás? No, vamos a mencionar los nombres, pues. Eso es lo que podríamos destacar. Después va a agarrar el otro nombre y este fue una niña y este, este le quitó, este hizo barbaridades y este, este privatizó, o sea, tenés razón. Entonces, estos tipos también fueron a, 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 a tratar de afectar pues, a los hermanos sí. que están en el tortuguero, imagínate. Vos. Pero, pero al, 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 al final el gobierno tiene una responsabilidad por encima de eso y tiene reconocimiento más allá de lo que probablemente eh, nos imaginamos. Eh, eh, hay reconocimiento y no hay forma que se niegue que el gobierno del comandante Daniel Ortega ha logrado la mayor transformación en infraestructura económica y social de los últimos 60 años registrados. Yo no lo no, no he registrado, seguramente esta es la época que mayor avance ha tenido el país desde la independencia. O sea. No hay 30 años conservadores, no hay 30 años homocismo, no hay 30. O sea, es el mayor impacto, o sea, en lo que tiene que ver con la gente, o sea, cuando reducir la pobreza, en que la gente tenga mayor nivel de escolaridad, que la gente tenga mejor nivel de, de educación, de mejor acceso. Eso no quiere decir que no, todavía no seamos un país empobrecido, pero ya la, la distancia. Yo le decía a alguien hablando de, de análisis sociales, ¿eh? que fácilmente eran haciendas, el Ministerio de Hacienda que uno mide, y seguramente los que venimos de municipios pequeños nos damos cuenta. En, ah, por ejemplo Bluff, que es más fácil, ahí nací yo. Habían tres médicos cuando yo estaba en primaria, y eran tres médicos leoneses. Ese es el análisis. O sea. Ese era el exitoso modelo de la época tres médicos en la ciudad y Gran leoneses. Ahora, como 30 médicos de, Bluefield. de Bluefield, ¿no? Eso sea, es un cambio importante. o sea claro, claro. Yo, Solo para no meterme en un análisis más, 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 o sea. más complejo, pero, pero pongo ese ejemplo. pues claro. eh, Y probablemente así uno, cuando va revisando municipio por municipio, dice, se, se transformó lo acceso, o sea, se transformó el, el, la creación de oportunidades. Y eso es desarrollo humano. Claro, claro. No so, o sea, también lo, lo graficamos donde había agua potable. Claro, claro. Igual pongo el ejemplo, en vuelvo al mismo lugar para no complicarme la vida. Habían 60 conexiones, en los 70 en Bluffen, que eran las calles de alrededor de... las dos calles que conociste. Claro. O Esas eran los que tenían conexiones que el aguador les decía. Nosotros vamos sí. a conectar... El 100% de la población, o sea, eso, eso es la, la diferencia, es lo que estoy, estoy tratando de, de, claro. de, 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 de graficar. o sea, eh, Y es un tema que lo voy a re, eh, te lo voy a decir porque muestra los grandes cambios. Nosotros en Oso Blufield, así puede ser en Ginotea, León, los dos colegios secundarios que habían en mi época de estudiantes secundarios eran religiosos. Dos colegios religiosos muy importantes, está acá y uno dice, ¿y sí. dónde estaba la inversión pública, la inversión social? Pero la cabecera de ese lado, le decían ¿Me, ¿Me está entendiendo lo que claro, está diciendo? Claro, claro. Los dos colegios, o sea, el que no podía pagar la pequeña contribución, probablemente que está, está condenado a no terminar hasta sectorado, era su último año escolar. Esos temas son lo que llamamos transformación. Eso se transformó con la revolución. La revolución transforma eso y el gobierno de la Reconciliación Unida Nacional, bajo la conducción del presidente Ortega, ha levantado ese perfil para que eso nunca más ocurra. Claro, claro. te agradezco, Iván. Hiciste una cara de que no sabes nada cuando hablé de, de esos personajes, pero sé que sabes mucho más de todo lo que estamos aquí. Uh, mucho más, mucho más. Tal vez un día nos compartís tus conocimientos, ¿te parece? Bueno, te agradezco, gracias por haber venido. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, tenemos más, ya volvemos.